¿cómo hago la masa para las galletas? Esta receta es súper sencilla, fácil. Es la que hasta ahora para mí me ha dado los mejores resultados. Todas estas bellezas de galletas han sido creadas con esta misma masa, que no solamente se ven bellas, sino también que saben deliciosas. Así que toma nota, pon en práctica estos consejos y empezamos. Ingredientes: 2 barras de mantequilla con sal, 1 taza de azúcar, 1 huevo, 3 y media tazas de harina y 1 pizca de vainilla blanca. Permite que tu batidora mezcle bien las 2 barras de mantequilla con el azúcar hasta que se vuelva como blancuzca, vamos a decir así, la mantequilla. Eso quiere decir que ya está tomando el color del azúcar y se está realmente pues uniendo como debe de ser. Lo dejamos que se mezcle bien, bien la masa para luego colocarle un huevo a temperatura ambiente, que es cuando está un poquito más delgada su textura y se puede unir más a la masa que ya estamos haciendo. En este momento le puedes agregar destilado de vainilla o de almendra o de limón, el cualquiera que sea de tu gusto. También puedes parar tu batidora y con una espátula ayudar a tu mezcla a unir mejor. Aquí me doy cuenta ya cuando está así bien ya espesita, bien unida, que es el momento para agregar poco a poco el harina, con la harina que ya hemos cernido o colado previamente. Te puedes ir dando cuenta que ya tu masa va tomando la consistencia deseada cuando ya no es tan pastosa, cuando empieza ya a unirse de esta manera aquí. Aquí ya paré mi batidora y con una espátula estoy ayudando un poco a la mezcla que se quedó pegada en el borde a unirse mejor con todo el resto de la masa. Y ya cuando la masa está así, ya que solo se forme una sola bola, es el momento de que ya casi casi tu masa está lista. Luego de sacar mi masa de la nevera, la dejé en la nevera por más o menos 1 o 2 horas, la saco. En este paso me faltó poner un poquito de tape en las esquinas de este papel encerado para que no me pase como estás viendo que se está rodando. Pero nada, lo importante es que la masa me quede, como ves aquí, homogénea, bien compacta y que me va a permitir ese perfecto acabado en las galletas, que los bordes no se deshagan, se noten bien cortadas. Y vas haciendo con todo el resto de la masa, lo que te vaya quedando, también lo vuelves otra bolita y corta más galletitas, o también lo puedes guardar para otra ocasión en la nevera. Siempre asegúrate que cuando vayas a cortar tus galletas, ya el horno haya alcanzado la temperatura ideal, que son, por lo menos en mi caso, 320 grados. Cada horno es diferente, por eso es bueno que conozcamos nuestros hornos. A veces hay hornos que trabajan mejor las galletas a 340, 350 o 320, va a depender mucho de tu horno. Pero lo importante es que aprendas y que dediques el tiempo. A mí no me quedó de una vez de esa manera, fue al paso con la práctica. Como ves aquí, la forma no la han perdido, salen perfectas. Y otro truco es nunca pongas más de 6 o 7 galletas en una misma bandeja. Eso también hace que pierdan su forma. Y así fue como decoré mis galletitas. En otro video te voy a mostrar cómo hago el royal icing, el glaseado también se le dice, y de una manera fácil, también rápida y súper sencilla. Estas galletitas
la acompañé con unos K-pops, que también en otro video voy a enseñarte cómo ya finalmente hago mis K-pops rápido, bellos y deliciosos. Gracias por ver y nos veremos en otro video. Suscríbete para